De regreso en las carreteras mexicanas, amigos, hoy nos encontramos en Baja California Sur, en Punta Abreojos, y vamos para Puerto San Carlos. Hoy tenemos este Kenworth T800, este legendario camión que hemos visto una infinidad de veces, pues hoy lo tenemos en una configuración completamente diferente, una madrina, nodriza, ¿qué otros nombres tendrán? De estas pues plataformas gigantes para transporte de autos. Estos vehículos, amigos, personalmente los he visto una infinidad de veces aquí en México, pues tienen presencia en todo el territorio nacional. Esta empresa Alarmex, que por cierto también se virtualizó aquí en el American, hay algunos usuarios que la recrearon y tienen las pinturas y todo, la verdad que se ve bastante bien. Hoy estamos transportando Jeeps, estamos transportando pues vehículos Chrysler, como pueden ver, es la gama Chrysler. Aquí tenemos Dodge Jeep Wrangler y aquí tenemos los Dodge Magnum. Estos autos solamente los vas a encontrar en Estados Unidos. En México sí los hay, sí los he visto, pero son traídos de Estados Unidos. Son, les llamamos autos chocolates, y a los autos traídos de Estados Unidos, no nuevos de agencia, sino gente va y los compra y los trae. Tenemos cuatro de los Magnum y por aquí tenemos nada más dos Jeep Wrangler. Aquí tenemos un espacio vacío. Dudo que cupiera un Jeep por aquí, la verdad que es un espacio muy pequeño apenas, y un Tesla o algún Mustang podría caber, pero va el espacio vacío. Tenemos muy pocas toneladas y pues, amigos, esta configuración es la que, la más eficiente, vaya, la que se dedujo, la que se vio que es más, más fácil transportar los autos. Hay otras diferentes, sí, sí las hay, pero esta es la que usa esta empresa. Siempre que voy a carretera allá rumbo a Jalisco, me suelo encontrar estos tipos de vehículos en convoy, parados en las cachimbas o en las gasolineras, preparados para salir, ¿no? Transportes Alarmex. ¿Por qué se llama Alarmex? Porque su primer viaje fue de Laredo a México, o sea, del Estado de México. Bueno, algo así recuerdo, amigos, una vez escuché. Si alguien tiene el dato preciso, por favor que lo comente. Tenemos también las llantas naranjas y también los rines, llantas Continental. El rin también es naranja. ¿Por qué naranja? Porque así, amigos, así lo usan en esta empresa. Todo este conjunto que ven es creado por Frank Perú, totalmente gratis para ustedes. En la descripción lo tienen para descargar completamente gratis. Y es una nueva versión que desarrolló del T800. Por eso lo estamos probando hoy y lo vamos a ver un poquito más seguido, ¿eh? Créanme, estos días va a ser de puro T800. ¿Por qué? Porque hay otras configuraciones que son también como de Thornton, de dobles remolques y demás. Entonces lo vamos a ver muy seguido por aquí estos días. Y vamos a mostrar el mapa, amigos. Vamos a ver el recorrido. Punta Abreojos, vamos para Puerto San Carlos, en Baja California Sur. A partir de aquí se hace Baja California Sur. Y esto ya sería Baja California Norte y la California, ¿no? Todo ese territorio americano. Antes era mexicano, pero bueno, una larga historia. Tenemos el volante ya. ¿Por qué me metí ahí? Porque el volante estaba bien, bien duro. Como recordarán, siempre que prendo la PC, el volante está completamente duro. Ya lo tenemos bien. Y prendemos el motor, amigos. Vean la vista desde aquí. Se ve bien padre esos tubulares por ahí. Se ve muy padre. Lo padre, amigos, es que siempre vamos a tener sombra, ¿eh? Se agradece eso. Siempre tendremos una sombrita aquí en la cabina. Coches 12 toneladas para Puerto San Carlos. Vámonos. No sé cómo lo aparcaron aquí. Vean. Está aparcado en un lugar muy compacto. Algún conductor profesional. Ya cuando lleguemos allá al destino, amigos, vamos a intentar aparcarlo. Va, nunca he intentado aparcar uno de estos. Es la primera vez que lo uso. Apenas lo rodé como unos cuantos metros. Más para atrás. Vamos, vamos. Y vámonos, amigos. Partimos. Estamos aquí en la empresa Tesla. Aquí es donde tuvimos que venir a recoger los autos. ¿Y por qué aquí en Tesla? Si no tenemos autos Tesla, pues porque muchas veces, amigos, las empresas, las concesionarias, te reparan autos. O sea, aunque tu auto no sea de esa marca, te lo reparan. Tienen ahí su autoservicio o también tienen venta de seminuevos y los reparan. Entonces, por X motivos, amigos, se pueden encontrar autos de otras marcas en concesionarias. Eso es muy común que pase, venta de seminuevos, reparaciones, cambios. También puedes cambiar tu auto, darlo a cambio más un dinero por un auto nuevo de esa marca. Muchas cosas se pueden hacer. Y salimos, amigos, tocamos terreno, vamos hacia el sur, vamos bajando. Vamos a ver qué tal se nos da el viaje. Apenas son las 9 de la mañana, 9 con un minuto.
593 kilómetros faltantes. Es una ruta, pues no tan larga, ¿eh? No, no es un camino largo. Frenito motor. Lo que no me gustó, amigos, de aquí del American. Uy, no me pegues, casi le pega al remolque. ¿Vieron eso? Lo que no me gusta tanto del American, amigos, es que el freno motor a veces como que se interrumpe. No sé, igual y puede que pase en la vida real, de acuerdo a la marcha en la que vayas, las revoluciones que lleves y cómo lleves puesto el embrague. Todo eso puede contar para que el freno motor funcione bien. Bueno, al menos aquí en el juego es de lo que me he dado cuenta, ¿verdad? Ya troqueros en la vida real podrán cuestionarme y darme consejos, que se agradece bastante que tengamos camioneros e hijos de camioneros aquí en la comunidad. Vean, aquí se escucha completamente parejo el frenito. Bien, bien, bien. Vamos a bajarle porque estas curvas no son, no están hechas para vehículos a estas velocidades, ¿eh? Tenemos que bajarle, bien. Vamos sobre el límite de velocidad. Tenemos que bajar ya. Ya bajamos. Y aparte, como somos vehículo pesado, y no solo por ser vehículo pesado, vaya, simplemente por el hecho de que es un vehículo más grande y puedes perder el control fácilmente, las físicas aquí son completamente distintas a un auto que es mucho más estable, pegado al suelo y no tiene nada remolcando. ADO, un tráiler de ADO, perdón, un bus de ADO. ¿Qué significa ADO? No sé qué significan esas siglas. Si alguien lo sabe, coméntelo. Y vamos a bajar por aquí. Bien. Vean los focos, me gustan los faros. No se prenden tan de lleno como los otros mods, se prenden poquito, vean. Tiene una barra de LEDs debajo de la parrilla, también es de lo que me acabo de dar cuenta. Vamos a tomar rápidamente, amigos, una miniatura. Rápidamente, me gustó la toma, se me hace que se ve muy bien. Entonces vamos a aprovechar el lugar para tomar la foto, ¿va? Espero que se vea bastante bien, vamos a tomarla por ahí. Un poquito más difuminado, enfoque y ahí está. It's ready to go. Vámonos. Ups, amigos, una disculpa, dejé de grabar, a veces me pasa. Es que tengo un botón para pausar y continuar la grabación. Es el al que le apreté, pero yo en verdad quería activar la cámara otra vez. Por error dejé de grabar, pero ya. Me di cuenta instantáneamente. Y no pasó nada, 0% de daños, amigos. No hemos tocado con nada y vamos a mantenernos así, por supuesto que sí. Tenemos $8,433,562. Uy, casi le pego al carro. Sí, aunque tenga tanto dinero, no quiero gastarlo en reparaciones de autos policiales. No, no quiero. Y vamos a ver los wipers. Hace mucho que no activo los wipers. ...509 kilómetros... Son varias curvas, amigos. Son más que nada carreteras secundarias con mucha curva. Por eso me gusta también mucho este mapa de México. Y vamos a bajarle, bájale, bájale. Y saben que, amigos, también hay otro conjunto de estos de madrina o nodriza. Bueno, yo siempre las he escuchado, los he llamado madrinas, porque es como se les suelen llamar aquí donde vivo. Bueno, un conjunto de nodriza, pero doble, o sea, aparte del que tenemos atrás. Hagan de cuenta, así tal y como vamos, pero un tráiler extra igualito al de atrás agregado. O sea, serían dos tráilers articulados y aparte lo que llevamos encima del chasis, ¿no? Véanlo. Porque ahorita solamente tenemos un tráiler, ¿eh? Si lo sabemos apreciar bien, es simplemente un tráiler. El otro cargamento viene montado sobre el camión y tenemos simplemente un tráiler articulado. Pues este mod también tiene la opción de agregarle otro tráiler atrás del que viene hasta atrás, vaya. No sé si me entiendan. Eso sí que no se usa en la vida real. Bueno, jamás lo he visto. No sé si lo hayan intentado o lo hayan hecho. No creo que sea legal porque ya sería como un vehículo de triple, aunque no es un triple, sería un doble, porque el primer cargamento que traemos aquí arriba del techo no cuenta porque viene sobre el mismo chasis. Pero pues nunca he visto alguno así en carretera.
No creo que sea legal, no creo que sea permitido, pero pues sin embargo el mod ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos el mod y vamos a probarlo. Es por eso que les comento que vamos a estar viendo este T-800 y estas nodrizas más seguido, porque aparte del Armex, tenemos también la empresa Transcuauhtémoc, creo que es Transcuauhtémoc, sí, es TC. Igual y corrígerme si no son esas las siglas, pero es otra empresa muy común también de ver con madrinas de este tipo. Y también otra empresa que la pintura es roja y tiene como una banderita de México. No me acuerdo del nombre, amigos, no lo recuerdo. Esos tres, amigos, los vamos a estar viendo. Y al de TC o al rojo, igual y les voy a estar agregando ya el segundo tráiler en la parte de atrás, para que aparente que es un vehículo pues triple, ¿no? Aunque no lo sería, en mi opinión, ¿verdad? Y también vamos a probar el Thornton y también un triple remolque de Pepsi y de Coca-Cola nuevamente. Aunque no sé si a esos les voy a estar agregando el T-800. Probablemente ya sería un W900, un T-660 o un T-600 o un Freightliner, no sé, un Cascadia, algún Columbia, un Century, un Coronado, etcétera, ¿no? O puede ser también un Volvo VNL, porque los VNLs también tienen pinturas de Coca-Cola, entonces pues se hace el conjunto, ¿verdad? Uy, vean ese freno motor, bastante revolucionado. No creo que un camión debería bajar así. Es que, a ver, el freno de pie, según tengo entendido, no se debe de usar tanto porque se queman las balatas, amigos. Te cargas los frenos, según he escuchado. Entonces para eso está el freno motor, el retarder, el freno de remolque, etcétera. Pero no hay, o sea, es una velocidad muy alta la que ahorita tomamos. Y no sé si fue correcto lo que hice, simplemente freno motor, No sé, es que superamos los 100 kilómetros por hora. Y no sé qué se pudo haber hecho en esos casos. Si lo saben, por favor comenten, denme tips sobre cómo se manejan los camiones en la vida real. Y descubierta Santa Rosalía. Cruzamos este pequeño pueblo y vamos en camino para Puerto San Carlos. ¿Qué otro pueblo nos tocaría por pasar? No lo sé, igual y voy a ver si ahorita puedo pasar estos camiones. Es que viene tráfico a cada rato, es algo que no se puede evitar. Ni modo, nos tenemos que quedar por aquí, esperarnos a llegar a una autopista. Vean, aquí tenemos una pirámide, ¿eh? Una pirámide de piedras. Bastante raro ahí. No sé si la hayan hecho con el fin de hacer una pirámide o algún monumento. O también a veces te encuentras estos terrenos en los que te venden cantera. La cantera pues es esta piedra que usan principalmente para las casas de la gente rica. Columnas de cantera, marcos para puertas de cantera, paredes completamente de cantera. Esas son las paredes que usan los millonarios, amigos. Usualmente te encuentras venta de cantera por aquí en las carreteras. Venta al mayoreo. Pudo haber sido un lugar de esos, ¿verdad? Es una piedra cara, creo que sí, es una piedra muy cara. Por lo que pues no todos pueden adornar así con cantera sus casas, ¿no? ¡Uy! Le pegamos, amigos. Le pegamos. Otra vez corté el video por error. Quería activar y desactivar la cámara. Y miren, daño 0%. ¿Por qué puse pausa? Porque quiero tomar una foto. Pero coincidió que le pegamos a ese. Sí nos tocamos con ese camión. Entonces, ¡uy! Ahí, cuidado. Vean, ahí se ve que nos va tocando. Y vean, puso el freno. Voy a tomar una foto por aquí, no creo que vaya a ser la miniatura, pero se ve bien. Vamos a ver, esperemos que el cargamento no se haya dañado. Uy, no se dañó, amigos, no se dañó. Se detuvo, amigos, el camión se detuvo. Es que sí me pegué mucho, ¿verdad? Me desconcentré un poquito. Ya tenía planes de ponerle pausa para tomar la foto, pero uy, no, no, uy, le pegamos, amigos. Es que chocaron ellos. Ellos acaban de chocar, vean. No lo puedo creer, ya dañamos los carros. Y tuvimos que frenar de golpe, pero no pudimos.
y ya dañamos 1% el cargamento. Ahora sí, amigos, ahora sí, una foto por aquí. Aprovechando que el tráiler está doblado y que hay otros camiones por aquí cerca, vamos a tomarle una foto. Igual y puede que sí sea la miniatura como tal. La tomamos por ahí, que se vean las plantas. Y usualmente con los accidentes del tráfico se atoran por completo. Vamos a ver si logra salir. Uy, es que yo me tengo que mover también. Uy, ya salió, amigos, ya salió, vámonos. Vámonos, le pegamos a ese. Es que no puede frenar. Me agarraron de sorpresa, la verdad no supe cómo actuar ahí. Y ahora sí, amigos, ahora sí que no fue mi culpa, ¿eh? Yo no tuve la culpa de eso. Chocaron estos dos compas. En los últimos videos me ha tocado ver accidentes del tráfico, es... Uy, vean cómo se le tambalea. Vamos a rebasarlo, amigos, me lo voy a comer. Vamos a rebasarlo ya para no tener aquí un contratiempo, un obstáculo que evitar. Y bien, lo rebasamos sin problema. Demostremos el verdadero potencial de este camino, amigos. Con esta parte me acuerdo de Forza Horizon. Si han jugado el Forza Horizon 3, se acordarán de esta parte. Una de las partes, bueno, donde está el primer festival, vaya, donde te hacen las primeras carreras. Exactamente aquí a la izquierda sería donde eliges el carro, el primero. Yo elegí el Nissan Silvia, creo que era la mejor elección, el Nissan Silvia. Y me la voy a jugar, amigos, me la juego. Voy a rebasar como Toretto lo haría. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, 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 amigos, estoy empezando a cometer tontadas, pero es que si no, no avanzamos, ¿eh? Aguas ahí. Uy, casi me pega, pero yo controlo, amigos. Lo tengo todo controlado. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Unas casas por ahí, rosas, moradas, bien pintorescas. Uy, curva peligrosa, curva peligrosa. Wow. El cargamento como viene, dañado, pero no aumentó, ¿eh? No aumentó, o sea, por las curvas de ahorita no hubo problema, no lo chocamos más. Y voy a adelantar, amigos, voy a adelantar. Me la juego. Y no, ahí viene carro, amigos. Viene carro, pásale, pásale, por favor. Métele, órale. Órale, no te frenes. Este compañero me quiere mantener, ¿verdad? ¿Me quiere aplicar la que yo aplico en el modo online, en el euro? Uf, me la quiso aplicar, ¿eh? Me quiso aplicar la de... Me voy a mantener al parejo tuyo para que te des de frente con ese. Es la que yo siempre aplico y ya ven el karma, amigos. Por andar haciendo esas troleadas, ya me las andan aplicando a mí también. Y en el single, para que sea más épico, ¿no? Bien, el freno motor no agarra. Le ponemos la marcha alta y ahora sí que lo agarra. Le bajamos y ya lo agarró. Son problemas, amigos, con las marchas bajas. He detectado eso. Vamos a dar vuelta aquí por la derecha. Y perfecto, amigos. Qué buena curva vamos a hacer a baja velocidad, como debe de ser. Hace mucho que no manejo así, ¿eh? Vean, nos metimos en una carretera un poquito más rural, más escondida. Ahí viene un Dolo 900 a lo lejos, se acerca, imponente, una parrilla muy imponente. Una cara de no me molestes, tiene cara de no molestes. Cara de camión aburrido, igual que los T-800. Tienen cara de cansados, pero de así, X, como caiga, ¿no? En cambio, los Prostar tienen cara de avispa. Los Cascadia tienen cara de, pues, como de esta abeja. Hay una película de una abeja, amigos. Uy, no me acuerdo bien. Una película de abejas, de caricaturas. Tiene cara de esa abeja. Es que los camiones para mí tienen cara, ¿eh? Todos los vehículos yo los interpreto de cierta forma, con cierta actitud. El Cascadia va emocionado, el Prostar viene como una mirada como
que le cale el sol, como que viene cerrando los ojos, no sé. Ojos de regalo tiene. Miran, nos metemos en una terracería. Vamos a rebasar otra vez. No, viene Jeep, viene Jeep. Uy, si se lo choca, amigos, le doy uno de los que traigo aquí y ya. Ese, el que quede todo chocado, lo meto aquí. Y problema, problema. No, what? LOL. ¿Qué acabamos de hacer, amigos? ¿Qué acabamos de hacer? Una maniobra impresionante. Ustedes tranquilos, yo controlo. Que Toretto me enseñó a hacer eso, ¿eh? Uf. Una terracería, vean cómo se derrapa. Vamos a más de 100 por hora. Obviamente no es una velocidad para nada adecuada para un camión, ni siquiera para un auto. Pero bueno, ellos vienen igual de rápido, ¿eh? Ellos vienen a 90. Tenemos otra vez pavimento, una pequeña zona sin concreto. Y ahora ya tenemos la línea de la carretera, y vean cómo cambia todo, cómo va cambiando. Y ahorita sí que no puedo rebasar porque viene un bus. Hay mucho tráfico aquí, es un tráfico, pero es fluido. Eso me agrada. Mucho tráfico fluido. Vienen los puercos. Y voy a aprovechar esta bajada para rebasar. Lo siento, no sé si venga algo de frente, pero me la voy a jugar. Sí viene, sí, sí vienen. Uy, vienen varios, lo siento, no puedo rebasar. Estamos a muy poco de llegar, amigos. Muy poca distancia. 190 kilómetros de 500 y tantos. Es un gran avance, ¿no? Ya casi llegamos. Me van a pagar por este encargo $106,000. Es una completa pasada. O sea, por un viaje te hacen millonario, ¿eh? Te hacen rico. Eso está mal balanceado. Los pagos de los encargos debería ser mucho menor. Pero está diseñado para que te puedas comprar camiones fácilmente, ¿verdad? Bueno, igual y esto es un mod. Las cargas oficiales no te pagan tanto. Bueno, igual y sí. Si son distancias súper largas, sí es probable, sí puede pasar, pero en un mapa normal, en la que la distancia no es tan grande, pues no te pagan tantísimo, Les digo, está hecho para que no se desesperen y puedan comprarse camiones fácilmente, muy rápido. Porque trabajando como, ganando como un operador en la vida real, sí sería muy, muy lento el proceso de comprar camiones y hacer una empresota y algo así como todos lo hacemos en el Euro, ¿no? Y en el American. ¿Este carro qué es? Es un Honda CRZ, ¿no? Creo que sí. Me da la impresión de que sí lo es. Me la llevo tranquilo, amigos, tranquilito por aquí. Es que aquí no se puede hacer nada, es un tráfico muy constante, no se puede rebasar. Y vean, a cada rato pasan por el otro lado y es que es una fila muy larga la que tengo delante. Por lo que no puedo hacer nada. Podría quitar el tráfico, pero no. Sería quitarle totalmente el realismo a esto y como que ya hicimos varias cagadas en este video, ¿no? Como para hacer una más de esa magnitud, pues como que no, ¿verdad? No está bien. Uy,
Uy, vengo muy pegado al otro carril. Déjenme salgo un poquito ahí por la tierra. Es que el carril está muy pequeño, Está muy pequeñito. Y para camiones, pues más. Vean cómo se inclinan allá adelante. Una inclinación, qué padre se ve eso, Está como torcida la carretera. Y por fin, amigos, creo que la carretera ya se va a abrir, ¿sí? Se van a hacer ya dos carriles. Qué bueno, amigos, qué bueno. La verdad que vengo desesperado por no poder rebasar y por venir a 80 o menos. La verdad que sí vamos lento, pero bueno, ya. Se abre la carretera y se puede rebasar, por fin. Ahí tenemos alguna cachimba y varios camiones aparcados. Vamos, vamos. Están atascados, ¿ven? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vehículos vienen? No dejan pasar este camino. Ahí, aviéntate ahí, ahí. Y este camino se está haciendo de emoción todo. Órale, aviéntate. Ahora. Es que no lo dejan pasar. ¿Saben qué? Yo lo siento, pero vámonos. Vámonos. A ver si no le doy un beso al carro ese. Bien, vámonos, fuga. No me puedo quedar ahí, amigos. Vean, todavía no lo dejan pasar, ahí sigue. Ese camino se está deteniendo todo. Y continuamos, amigos, ya con una velocidad libre. Vamos a ver cuánto raja. Con 16 toneladas de autos, 12, son 12. Kilometritos, faltan y nada más. Llegamos aquí a una ciudad, ¿cuál es? Pues precisamente, amigos, es Puerto San Carlos. Freno de remolque para que no se nos vaya a colear todo el tráiler. Wow, pasó bien rápido esa troca. Nos vamos detrás de ella. Estas curvas, amigos, las he recorrido con dobles remolques. Creo que sí, en el video del Volvo, el BNL con doble remolque de redilas. Pasamos por aquí, creo que sí. Y pues está peligrosón, Sí está complicado maniobrar por aquí. Sobre todo por los carros que pasan bien pegados a ti y no te dejan mucho espacio. Y más a estas velocidades, sí, obviamente. Casi me volteó, pero es que es muy estable. De lo que me he dado cuenta de este vehículo, amigos, este conjunto es muy estable. Apenita si me iba a voltear en esa curva y vaya, es una velocidad muy alta.
Apenitas si se le adhiera el vehículo, por lo que sí, tiene mucha estabilidad. Nada que ver con el Eurotruck, nada que ver, ¿eh? Alcanzamos a la camioneta que iba bien rápido. ¿Por qué? Porque los camiones ya la detuvieron. Los camiones vienen más lento. Y ahí tenemos, amigos, por fin, ya detectamos en el GPS la bandera de entrega de carga. Bien. Puerto San Carlos. Una Lincoln Navigator. Un Kenworth T680. Bueno, T680. ¿Para qué le meto tanto inglés, verdad? Un Cadillac, ¿qué será? ¿Un CTS o un STS? O probablemente otra versión, ¿eh? De Cadillac, igual y si me hace falta aprender. La SRX es la camioneta, ¿no? La lujosísima Cadillac. Los Cadillac nunca me han gustado, amigos, más que la Escalade, nada más. Y por aquí otro cruce, pero van avanzando rápido, eso sí. Estos sí se van moviendo rápido, eso espero. Empezamos, amigos, el viaje como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya son las 5:10 de la tarde. Wow, ahí tenemos la Pemex. A ver cómo se mueve el camión. Uy, le pegamos a la Lincoln. Vamos, métele. Bien. Va por el puerto también, ¿o qué onda? Ya no te pares, por favor, métele. Y llegamos, amigos. Después de un larguísimo viaje, llegamos. No pensé que fuera a ser tan largo el viaje. Más largo de lo previsto, ¿eh? Uy, frénale. ¿Dónde lo requieres? ¿Dónde lo ocupas? Claro que sí. ¿Dónde está la zona de entrega? No la vi. Oh, ya la vi, ya sé dónde está. Ya sé dónde está, amigos. Vamos a tratar de aparcarlo. Es que ahí tenemos un poste medio raro, al cual no le quiero pegar. Nada por acá, ¿no? Creo que no, bien. Ahí está, amigos, ahí lo tenemos. Bien. Qué pro aparcamiento. Uy, ¿qué hice? No, eso no. Vamos a entregarlo. Perfectamente bien, ¿eh? Bien puesto. No sé por qué lo quieren ahí, pero bueno. Nos quitaron dinero por el daño. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima ruta con el tráiler de la Armex. Happy Trucking.